Hola gente, ¿cómo les va? Hoy les voy a mostrar cómo hacer una pizza porque me estuve fijando en las estadísticas de YouTube, de los programas que hago, y resulta que el tercero es el anterior que hice los fideos, así que estoy cocinando una pizza y hoy les voy a mostrar cómo se hace. También le quiero agradecer a todos porque me recontra incentivaron cuando hice lo de los hype. Quedó re bueno y cuando termine este video lo pueden ver, el que no lo vio. Le agradezco a ellos. También les digo que si les gusta lo que hago, que se suscriban acá abajo, así les llega el celular cada vez que hay un capítulo nuevo. Y nada, a cocinar. Un tomate y una cebolla, que son nuestros ingredientes principales. Harina, levadura, un poco de mozzarella, aceitunas, orégano. Lo primero que vamos a hacer va a ser la masa de la pizza, levadura, agua y harina, y sal, y aceite. Lo más importante para hacer la masa de pizza, para que leude, porque lo importante de una masa de pizza es la leudada, no sé cómo se llama, es mojar antes la levadura, si tenés seca o si tenés la otra, no me acuerdo cómo se llama, como ponerla en agua tibia, porque tiene una determinada temperatura para empezar a comer, para empezar a fermentar la levadura. Y directamente, cuando el agua se pone así turbia, y la levadura está mojada, se la agregas a la harina. Salsita en el mismo coso, en este coso que todavía no sé cómo se llama, que todos me dijeron en el primer video, el cosito ese, en este. Y acá dejamos la masa, un bollito, la tenemos que dejar como 40 minutos hasta que leude, y después sacarle el gas, apretarla toda, hacerla de nuevo así y esperar de nuevo, y ahí sale una masa de pizza increíble. No me pregunten por qué ni cómo, pero es así. Va, cómo sí, ahora les voy a decir, pero no me pregunten por qué. Siempre hay que leudarla dos veces y van a salir una masa sorprendente. Revolvemos un toque. Bueno, también hay que rallar la mozzarella. Yo compro una mozzarella barata y me gusta rallarla porque para mí rinde más, la puedo organizar mejor. Si vos no la querés rallar, compré otra mozzarella u otro queso, es la misma. También hay que dejar el horno caliente. Comenzamos. Resulta que se les va quedando sin líquido la salsa, le agregan agua, un poquito que sobrepase todo lo sólido, y lo dejan ahí. ¿Se acuerdan cómo era de tamaño? Ahora se agrandó un montón, le sacamos todo el aire de nuevo y le hacemos de nuevo el bollo. Un bollito de nuevo, sacamos todo el aire, apretamos, la tratamos bien. Abollamos de nuevo, hacemos el bollo, embrolamos, se llama esto, creo, si no me equivoco.
un bollito más. De nuevo al mismo tamaño. De nuevo al mismo tamaño. Y ahora leuda en menos tiempo y se hace la masa recontra liviana. Cuando vamos a poner la pizza, llenamos todo de aceite. Tiramos un poquito así de aceite. Digo, esto es un poco mucho. Llenamos todo de aceite, 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 para que no se pegue. Y empezamos. Opa. Bueno, empezamos a hacer una pisita. No importa si queda muy finita, porque esto va a empezar a leudar rapidísimo en el horno y se va a ensanchar. Bueno, esta pizza no era una pizza grande, así que le dejamos unos bordecitos, así nomás. Y al horno, no importa que se hagan esos agujeritos, bueno, a mí no me importa, a otro le importará. Fíjense cómo queda. Ve que queda muy fina. No pasa nada eso. Al contrario. La ponemos en el horno. Entonces ahora nos queda la salsa, el queso rallado, la pizza en el horno. Y bueno, a esperar. Después le ponemos este ingrediente secreto, orégano. La masa ya está en el horno, la tengo que dejar hasta que se dore el piso. ¿Se acuerda que le pusimos aceite? Entonces hace eso hace que no se pegue. Y la sacamos cuando está hecha. Yo la dejo hacerse bastante porque me gusta crujiente. Ahora la voy a mostrar cuando esté. Y después le vamos a poner todo lo demás. ¡Oh, que quema esto! ¡Ah! Ahí está quemado. Bueno, ¿viste dónde están los agujeritos? Eso es lo que busco yo. ¿Se acuerdan que era re finita esta pizza? Bueno, miren. La salsa. Yo soy zurdo, estoy filmando con la zurda y con la derecha estoy haciendo la pizza. El orégano siempre va después al final porque no se cocina. Siempre va al final porque es aromático. Y yo siempre le pongo además un poquito de aceite, un chorrito de aceite así a la pizza para que quede pintadita. Lo dejamos un ratito y después a morfar. Vamos a ir a ver cómo está esto. A ver. ¡Ah, que me quemo! ¡Ah, que me quemo! ¡Wow! Bueno, y ahora el último paso. Un poco de orégano, siempre viene bien, arriba, a mí me gusta mucho el orégano, yo le mando a morir. Mira eso. Ahora vamos a comer. Mira esto, mira. Una pisita. Crocante. Casi sin nada. Normalmente que termina. Bueno, este es otro capítulo de muchas cosas. Y se me ocurrió una idea. Unos videitos rápidos donde hacemos de comer rápido. Explicando rápido. Y lo metemos los domingos. ¿Qué les parece? Suscríbanse acá abajo. Y gracias a todos.